Hace 50 años atrás, un sábado a la noche, terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo decidieron atacar esta unidad militar, atacar a traición, atacar a familias, a hombres de armas que estaban en situación de descanso, y en pleno gobierno democrático pretendieron que los argentinos tuviéramos cambiadas nuestras costumbres, nuestras tradiciones e incluso nuestra bandera siendo cambiada por un trapo rojo. El heroísmo de los hombres que integraron esta guarnición logró que la unidad no pudiera ser copada, pero desgraciadamente sufrimos el asesinato del coronel Gay, de su señora esposa, el asesinato del soldado González y el secuestro por 10 meses del teniente coronel Ibarzábal. A lo largo de estos 50 años y principalmente en las últimas décadas, no hubo justicia, no hubo verdad, no hubo reparación, no hubo memoria para estos argentinos heroicos. Hoy es el primer paso de muchos, el primer paso para reconstruir la verdad histórica y para darle a cada cosa su lugar. Hoy la justicia es para todos, la memoria es para todos, la verdad es para todos, los derechos humanos son para todos. Por eso quiero, en el día de hoy, brindar nuevamente mis condolencias, mi apoyo y mi esfuerzo a los familiares de quienes fueron asesinados el día de hoy y en otros hechos luctuosos que ocurrieron en la década del 70 en nombre de una revolución que nadie les pidió. Pero que este pasado sirva para que los argentinos defendamos la verdad a ultranza, no nos callemos y seamos como el agua que cruza entre las piedras y finalmente la parte. Muchas gracias.